espacios para que se desarrollen profesionalmente es abonar un yermo que con el devenir de los años producirá lo que en él se siembra. Ese es el caso de todos los que hoy tenemos el honor y la maravillosa oportunidad de formar parte de una de las instituciones más benévolas que nuestro país posee, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cada uno de nosotros somos ese campo que aún no ha producido, pero con ganas de rendir frutos, frutos que se verán enriquecidos con el trabajo en equipo y bajo la guía de todo el personal de experiencia en el IMSS. Y estoy segura que bajo el cobijo de todos los que integran este gremio al que a partir de hoy nos afiliamos, no solo nos fortaleceremos como personas y como profesionales al servicio de la salud, sino que además, al igual que nuestro emblema, como el águila que representa nuestra patria, que cubre para proteger a sus hijos, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social vela por las garantías de los trabajadores. Garantías que solo podrá proteger mientras permanezcamos unidos, trabajando en equipo, con transparencia y luchando por preservar esos 76 años de lucha de todos aquellos quienes plasmaron sus ideales en el contrato colectivo de trabajo. Por eso, doctor Pedro Luis, agradezco la transparencia con que se manejaron los procesos de ingreso, así como también por la generación de empleos, que hoy se convierten en oportunidad de desarrollo y sustento para la mayoría de nosotros. Y le aseguro que a partir de hoy nos sumaremos y nos comprometemos a trabajar a diario por un sindicato cada vez más fuerte, por un sindicato de unidad, por un sindicato que brinde más y mejor seguridad. Porque la fortaleza de nuestro sindicato es la fortaleza de los trabajadores. Y ya lo dijo el doctor Arturo Olivares. Cerremos filas, compañeros. Somos un gran equipo. No hay lugar para divisiones. Es la hora de la unidad, porque la unidad es el destino y la humildad nuestro camino. Y yo les digo que es la hora en que los jóvenes debemos de participar en la conducción de nuestro entorno. Es el momento de participar en la política. Es el momento de sumarnos a la militancia de nuestro sindicato, el único Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguro Social. Porque ya lo dijo Reyes Heroles, sin lucha no hay victoria. Y nuestra lucha no necesita balas. Nuestra lucha será social, con la participación de todos, con una revolución de ideas y de acciones. Y yo les aseguro que con esto nuestra fortaleza y unidad será aún mayor. El momento de actuar es ahora. Es el momento de decir basta a la indiferencia, basta al murmullo, a la crítica tras el televisor o las redes sociales. Seamos buenos hijos de esta patria, porque nuestra patria está a la deriva en un mar turbulento, sacudida por sus propios hijos. No nos convirtamos en una tempestad más que le exponga. Aseguremos el timón de nuestras vidas y con ello el de nuestra patria.